A ver, tío, ¿sí compró la pieza del zanco que había quebrado? Sí, patrón, aquí lo estoy cambiando ya. ¿Ya la está cambiando? Claro. ¿Y cómo está quedando? Quedó bien, patrón, gracias. A ver, ¿y cuánto salió el chistecito? Porque alguien dijo que iba a responder por la pieza quebrada, porque había sido irresponsabilidad de alguien. A ver si aparece por ahí. Salió en 100 pesitos. ¿Cuánto? $100, porque nada más la venden por par, no venden una sola pieza. O sea, compró la, compró el par. Ajá. Oh, compró el par. Tengo que comprar las dos piezas, como si. Oh, okay. Oh, sí, es cierto, te tocó comprar las dos piezas. Las dos piezas, como si fuera para los dos arcos, pues. Ajá. Pero le digo al vato, le digo, pues que nomás se quebró una, dice. No puedo vender las individuales, dice. Tiene que ser por par. Entonces, ¿cuánto le salió? 100. Bueno. 99.97. Bueno, yo aquí no le voy a estar perdonando ya nada a nadie. Irresponsabilidades, mi mai. ¿Vos los quebraste? ¿Cómo así, tío? ¿Cómo que no le conseguí? ¿Vos los quebraste? A ver. ¿Ah? A ver, ¿cómo que solo por pares, tío? Aquí está la pieza. La tienda que dijo. Aquí está la otra pieza, digo, si no me crees, sí, mira. Sí, no, pues sí, claro. No, mira, no. No, es que mira, me gusta que estés desconfiando de mí. No. Mira la pieza. Observa bien la estoy pieza. Estoy diciendo que sí. Esta y esta, obsérvala bien. Pues yo estoy diciendo ahora que observa par. Esta. Sí. Yo no te estoy robando, viejo. No, yo estoy diciendo que es el mira, par. Yo no tengo necesidad de quedarme con tu dinero. Yo sé, pero no. Pues a la otra, si vas a... No. ¿Mm? A la otra, si vas a empezar así con dudas. Me haces el favor y te levantas media hora más temprano y vas tú a traerlo. No, ¿y cuál es tu duda? No, porque tú la regaste con eso. Claro. Tú tenías que haber ido. Yo nunca lo negué. Yo no tenía por qué haber ido. ¿Y sabes por qué fui yo a comprarlo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No. Capaz los zapatos, compra mi madre. No. ¿Sabes por qué fui yo? Que se necesitaba, claro. ¿Sabes por qué? Porque yo los ocupo los zancos. No, claro. Como vos no te subes, te vale. Que se quebren, que se los roben. No, yo sé, yo lo dije que fue mi culpa, yo nunca lo negué. Okay. Hasta los cinchos me lo perdieron ya, pero está bueno. No, usted los usa. Tiene, mire. Usted los usa. ¿Cómo ponen llaves? Ya, él los acaba de quitar para arreglarlo. No son los de ahí, viejo. No son. Estos no son los de ahí. No, fue que yo prestando los tapas y son los de los arcos. Okay, entonces, tío, ok, ahí se arregla con Johnny porque yo no sé si usted se los va a regalar, se los va a cobrar, pero yo le dije a Johnny que arreglara. Él dijo que iba a responder. Claro, sí. Pues. Y aquí responder, es no es solo por decirlo. No es nomás decir, ay, se quebraron. No. Pues sí, pero se ocupó uno nada más, tío. ¿Cómo di? ¿Ah? Pero no lo venden por uno, o sea, con eso querés decirle que solo le vas a pagar uno. ¿Me estás creyendo decir que vamos a pagar 50 o qué? Y yo voy a pagar por lo que yo dañé también, claro. ¿Cómo di? No me pagas nada. Uno. No me pagas nada. Y este es lo peor, ¿verdad? No te estoy tocando mis piezas entonces. No, yo uno por uno. Bueno, entonces usted las va a pagar, tío. No, yo los pago. Yo los pago, no se preocupe. Johnny, el problema es que no venden una sola, o sea, venden las dos piezas. Sí, yo sé. Entonces vos le estás diciendo al tío que solo vas a responder por una. ¿Para qué la sacaste de la bolsa si no se va a ocupar la otra? No, aquí está, tío. Pues sí, pero ¿para qué la sacaste? Para verla, pues. ¿Si se pierde? Negativo, ahí está la bolsa. Yo tenía en la mano y usted me la quitó. Entonces no vas a responder por... No, claro que voy a responder. Claro que sí, pero por lo que yo dañé. ¿Cómo así? Por lo que yo dañé fue una pieza, ¿qué es esa? Por eso, pero es que no venden una sola pieza, o sea, venden sí, las pero, dos. Pero es la que se necesita. Y esa el tío la puede ocupar en los otros, hasta la puede reparar otro salto que él puede ocupar. Si yo no la ocupo, la guarda él que en un futuro la puede necesitar. No, es que no estás entendiendo. Ok, si vos vas a comprar un repuesto... Y no te venden uno solo el par para reparar ese zanco, había que comprar el par por fuerza, o sea. Exacto. Entonces, sí, vos sí. Guardás la otra. Tío, désela que la guarde él. Guardala y pagarle vos al tío lo que costó. Bueno, él no te está cobrando nada por arreglarlo. No, sí, claro. ¿Ah? Lo sé. Pero pues el detalle es de que dice el tío, de que por qué no fui yo y todo. Pues se le encargaron a él también. Y yo le voy a responder porque yo siempre desde el principio dije, yo claro que yo le voy a responder, tío. Bueno, ni le dije a él, sino que a ustedes, pero claro que lo voy a responder. Bueno, tío. Tío. Pero el tío se enllava. No es enllava, lo que pasa es que vos le decís. ¿Estás con dudas de lo que salió? No, lo que él dice es que solo va a responder por una. Por una, pues. Y usted le está diciendo que no venden una sola. Es que no venden una sola, patrón. Claro. Yo sé que no venden una sola. Pero aquí ocupamos una. Y es por la que yo dañé y va a responder. Mira, si quieres hacerte la salida que nos vayamos, déjale caer la hielera otra vez y la caja de tornillos. Y pues así ya se ocupan las dos.
Bueno, entonces, si orden, tío, entonces tú no vas a responder por lo que gastó el tío. Yo lo hago y que responda él porque... Entonces tú no vas a responder por lo que gastó el tío. No, yo voy a responder por lo que yo dañé. Por lo que yo dañé. Y todavía le dije, tío, asegúrese de que mi mai le vaya a responderle porque él fue el que le dijo que pasara comprando la pieza. Pues sí, patrón, pero si me estoy esperanzado a que el señor responda por las cosas, sabiendo que yo ocupo para trabajar, yo prefiero gastar mi dinero y seguir trabajando. Sí, yo lo puedo recuperar. A mí no me duelen 100 dólares. Ok, entonces, ¿sabe qué? Yo se lo voy a dar a usted. Los 100 dólares. A mí no me duele, okay. A mí no me duele, tío, gastar 100 dólares, patrón, si es para beneficio mío. Es más, no, es que esas herramientas pues son las que ocupamos. Yo le voy a dar los 100 dólares a usted. No se preocupe. Y usted no tiene por qué estar pagando daños de otra persona. ¿Daños colaterales? No, tome. Colaterales. Tío. Ahí está. 100 le salieron, 97, sí, pues, 99, y algo. 97. Ok. Yo le pago los 100 dólares a usted. Va. Y yo respondo por lo mío. Y yo te voy a descontar los 100 dólares a vos del cheque. Va. Ok, no, yo. No, disculpame. No, yo te voy a descontar los 100 dólares. No. Es que yo te voy a decir algo, o sea, no es que vas a responder solo por lo que dañaste, vos vas a responder por lo que cuesta el repuesto. Pues, eso fue lo que vos dijiste, yo voy a responder porque eso fue culpa tuya que se quebraran. No, pues yo desde un principio dije exactamente, fue mi culpa, pero pues, no sé, ¿y qué onda? O sea, es porque no se puede comprar uno solo, mi mai, y necesitamos arreglarlo. Claro, claro. Entonces, pero desde luego no se guarda. El otro se guarda y. Entonces, no lo vamos a tirar porque es por eso, guardarlo. Imagínate, vuelve a suceder otra situación. No, guardarlo porque si lo volvés a quebrar, ya no vas a pagar nada. Hoy sí yo te voy a descontar los 100 dólares que le di al tío. No, yo te lo voy a descontar del cheque. No, ¿ok? Sí, pues como quiera. Ya lo tenemos, lo vamos a cuidar. Ok. Y, no, es más seguro en tu troca, lo vamos a dar. No. ¿Mm? No, guárdalos tú, llévalos. Es más, ponlos en tu emprendimiento. Tal vez alguien te los compra por tus 50 dólares. ¿Qué tal a alguien más se le quebró una parte? Ya veo, exactamente. Viéndolo ¿y no en quiere ese comprar punto, las dos? Viéndolo en ese punto, allí sí estamos cayendo bien. Es buen punto a mi favor, porque pues si hay alguien y le pasa la misma situación, no va a querer gastar completo por un repuesto nomás. Bueno. Y aquí está el alcance. Ah, ¿trajo la factura, tío? Sí, podré la traigo en la camioneta. Ok, sí. Porque yo tiene... Yo voy a vender según factura. No, claro, es que él trae ahí la factura. Sí, y es no, que son... Claro, son... Para que vean. Mira. ¿Qué pasa ahí? ¿Vas para el baño? ¿Vas para el baño? No, mi mujer, vos me hablas, ya, viejo. Ey, hombre. No, me hables ya, dedícate a trabajar conmigo. No, ya, nada más. Ya le pagué al tío yo. Ya le pagué, ya no yo tiene lo voy por. A pagar también, no. Pero voy a necesitar la factura. No, yo te voy a descontar a vos, pero eso, el tío me va a dar la factura a mí. Estoy pagando, pero yo voy a necesitar la factura. Ok, al final tío. Va a pagar, pues, le da la factura a Johnny. Ahorita okay. Se la traigo. Ahorita se la voy a traer. Le da la factura a Johnny y. Sí, y así yo le explico el descuento. Déjame ir a guardarme 100 dolaritos y esto se lo voy a traer de una vez. Está bueno, tío. Entréguesela. Ah, pues déjame yo con mi herramientita porque pues esto del emprendimiento está cabrón. Sí. Ahí vamos, así que así vamos a resolver con mi mai. Así resolvemos con mi mai ya. Le damos el recibo. Le damos el recibo y yo le hago el descontón. Así que, vámonos. Y vos, Vinagre, estás arreglando la pistola. Sí, le estaba revisando el gusanito. Qué lamparazo. Así que, bueno, así resolvimos ya lo de los zancos. Ya quedó. Y que conste, mi mai, que conste que esa no es la pieza original. ¿Cómo? No, esta ¿cómo pieza no es la original de estos zancos. La original ha de valer más. ¿Pero sí jaló, no? Sí, pero no es la original porque no encontró el tío. Ay. ¿Ok? Así es que con esa lo vamos a andar. Yo no voy a decir que no es original, así que no. No, pero con solo que responda suficiente. No, por ejemplo, los colmenos, si se daña, ahí ponemos la otra. No, que este es mío. Vamos. Es que este es mío.